Debido al aislamiento preventivo obligatorio, el capitán del IMPEC habla acerca de la terminación de condenas de los reclusos, dejando dicho de qué manera se hace posible la terminación de estos procesos judiciales y las condiciones del paso a la libertad. Desde que empezó el aislamiento, han salido un promedio de 52 internos en libertad, bien sea por vencimiento de términos, porque han cumplido su condena, o porque el juzgado les otorga la libertad condicional. Es decir que le falta un poquito para cumplir la totalidad de la pena, pero les quedan los internos con condición para que puedan ir a su casa y disfrutar de su libertad. Basados en un decreto, estas personas son notificadas de su libertad. Es por esa razón que paulatinamente se concede la liberación, realizando por su parte el análisis de verificación de la hoja de vida de quienes estuvieron recluidos. En este momento, con respecto al decreto legislativo 546 del 14 de abril del presente año, había muchas expectativas, pero realmente, por la tipicidad de los delitos, el número se ve muy reducido, por ahí a duras penas se cree que puede llegar a alcanzar a beneficiar a unos 15, máximo 20 privados de la libertad. De hecho, están saliendo paulatinamente. Ya por parte del establecimiento carcelario, nosotros ya hicimos todo el proceso de verificación de las hojas de vida, actualizarlos. Pero como te decía, hay un gran número, pero hay personal que tiene requerimientos. Hay un número muy mínimo de las personas privadas de su libertad que dicho decreto no los acobija.